¿Qué tal? Un saludo. Tercera entrega de Entre Varales, especial Magna Mariana del 12 de octubre. Como saben, cada día les acompañamos en esta casa, en Onda Jerez, en radio y televisión, con protagonistas y dándoles todos los detalles posibles en torno a ese día histórico. Hoy nos acompaña dos hermanos mayores, al igual que en la jornada de ayer, Manuel Monje, de la Hermandad del Transporte, al cual saludamos. Manuel, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por llamarme, por estar aquí en mi casa. ¿Cómo? Es tu casa, evidentemente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, esperando ya el día 12, ¿no? Con muy mucha ganas. Muy atareado. Un poquito, tampoco lo tenemos fuerte, pero un poquito, un poquito. Y también saludamos a Abraham Lanza, hermano mayor de la Hermandad del Soberano Poder, que también nos acompaña y al cual le agradecemos que comparta pues este programa con nosotros. Bienvenido, Abraham. Muy buenas tardes a ustedes. Y nada, aquí cuando necesitéis algo, pues siempre estará la hermandad, siempre va a estar para lo que necesitéis. Yo le pregunto a Manuel cómo estáis de atareado, pero es absurdo preguntarlo, ¿no? Yo lo he dicho antes, ya empadronan capuchino estamos. Ya casi, ya casi. Bueno, pues un día más vamos a hablar de, en este caso, vamos a tener la oportunidad de hablar de las imágenes titulares de estas dos hermandades, vamos a tener la oportunidad de conocer pues cómo se están viviendo y bueno, en el caso de Manuel, va a salir como capataz en tres pasos, ¿o me equivoco? Bueno, soy capataz de tres dolorosas de la Magna, pero bueno, estaré solamente al final en una el día 12. Te voy desde aquí a agradecer a mi equipo que me acompaña en toda esta locura, que son los que van a estar divididos el día 12 de octubre, ¿no? El viernes sí que es verdad que, bueno, otra vez más la Virgen está ahí y los horarios respetan. Empezaré con Madre de la Iglesia de la Hermandad de la Redención. Y justamente cuando la Virgen se recoja en capuchino, pues buscaré picadueñas para subir a la Virgen del Silencio para la Basílica de la Merced. El 12 de octubre, por los horarios y demás, solamente poder hacer la salida con la Virgen del Silencio y ya me quedo con Madre de la Misericordia, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que tengo que agradecer a los hermanos mayores, tanto de la Hermandad de la Redención como de la Hermandad de la Misión, el haberme respetado el que el 12 de octubre la Reina del Transporte está en la calle y bueno, tengo que estar. Ya no solo por acompañar a Jaime Racero, que es el capataz del palio, porque bueno, tanto el equipo del palio como del misterio seremos los que estaremos al frente de la Virgen, sino como hermano mayor, que estando mi Virgen en la calle, pues no puedo estar en otro sitio. Entonces, bueno, agradecer a tanto a los hermanos mayores como a los equipos por haber respetado y darle fuerza a todo esto, ¿no? Abraham, ¿cómo estáis viviendo lo que es, pues bueno, algo, no sé si llamarlo sueño, porque por primera vez bajo palio, creo que vamos a ver a vuestra imagen titular, ¿no? Pues sí, bueno, ha sido unos meses de mucho trabajo, unos meses de muchas llamadas, de muchos nervios, de muchas inquietudes, pero bueno, al final, gracias a Dios y gracias a la Virgen, pues hemos conseguido, creo que va a salir bastante bien y lo más digna posible, aunque creo que ella llena lo que sea. Al final, María Santísima de Mercedes la mira a la cara y te llena y da igual cómo vaya, si va de liso, va de bordado, va de rojo, va del color que sea. Pero bueno, la verdad que ha sido una ilusión. Va a ser yo creo que un vuelco para la hermandad, un vuelco para esas ganas de ver a esa titular a la calle. Es verdad que la hermandad se va a seguir centrada en su casa de hermandad, que en el pasado mes se presentó el anteproyecto ya de la casa de hermandad y si Dios quiere, en Cuaresma se hará su primera piedra y se empezará con la construcción. Pero sí que es verdad que el sueño de ver a Mercedes en la calle, pues es un sueño cumplido por muchos hermanos. Uh-huh. Habrá gente que le gusta de una forma, gente de otra, pero es verdad que verla aquí en el centro y sobre todo cómo lo estamos viviendo. El otro día, mira, una cosa parecida, Pau porque es capaz de otras hermandades, pero yo soy hermano de cuna del Cristo del Amor y uh-huh. hermano de la Virgen de los Remedios, evidentemente. Mi hija se llama Remedio, me casé allí en la iglesia y todo el mundo me decía, ¿qué es lo que va a hacer? Y le digo, ¿dónde me toca estar ahora mismo? ¿Dónde me toca estar? Y yo no puedo dejar a mi Virgen, primero porque es una imagen que sí, que es verdad, que tiene 13 años, que enamora, que cada vez está viniendo muchísima más gente a los cultos, a la iglesia, que cada vez está teniendo mucha más devoción y el barrio, sobre todo, está volcadísimo con ella. Entonces, la forma pues de recompensárselo, pues evidentemente, sacar lo más digna posible y que vuelva a la granja como Dios manda y a lo grande. ¿Esto puede ser un acicate para que dé ese impulso necesario para que pronto se vea el palio o es una utopía? No es una utopía, no es una utopía porque es verdad que una vez que
El otro día lo presentamos a los hermanos del Cabildo, una vez que nos centremos en la Casa Hermandad, la Casa Hermandad empieza a trabajar, o sea, se pide su hipoteca, salga y empiece a pagarse, el siguiente proyecto es el del Palio. O sea, eso no hay ningún lugar a duda, aparte que lo pide a grito. Creo que tenemos una Dolorosa que lo merece, una Dolorosa que va a acompañarle al barrio entero. La cofradía, gracias a Dios, está creciendo en hermanos muchísimo y yo creo que no muy, muy, muy lejos, pues María Santísima de Mercedes tendrá su Palio, evidentemente, como todas las hermandades hemos tenido, poco a poco, haciéndolo, pero que pueda acompañarnos el Miércoles Santo, y creo que va a ser un momento, un acicate y un impulso bastante importante. Muchas veces se lo decían, es que hay otras hermandades que van más rápido. Nosotros somos una hermandad que sí, que tiene casi 1000 hermanos, pero es que date cuenta que en las últimas elecciones que hubo el censo solamente votaron 300. Y eso quiere decir que es una hermandad muy joven, una hermandad que a adultos tendrá unos 400 y el resto son chavales y niños. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho porque de aquí a 10, 15 años esos chavales serán adultos y la hermandad tendrá un momento auge y un momento fuerte de poder crecer. Pero bueno, hay que verlo en perspectiva, tampoco hay que hacer ansioso. Y además, cada uno lleva su ritmo, cada uno tiene que llevar las necesidades que tiene, y ahora mismo esta hermandad necesita una casa hermandad urgentísimo porque no tenemos donde tenemos. Este año se ha aprobado también el cambio de la mesa del misterio porque lo hemos tenido en 1000 sitios y hace falta. Entonces, creo que una forma es hacer unos cimientos buenos y expandirse ahí. Pero, por supuesto, el 12 de octubre hace un impulso grandísimo para que la Virgen tenga más pronto que tarde su palio. Y Manuel, en la Basílica, ¿cómo estáis viviendo esta jornada del 12? Bueno, pues con mucho cariño. Lamentablemente, el domingo de Ramos, la reina del transporte no pudo salir a las calles de nuestra ciudad. Nosotros es cierto que en torno a finales del mes de agosto y hasta el 24 de septiembre vivimos nuestra particular cuaresma junto a la Virgen de la Merced, la patrona de esta ciudad, que para nosotros es nuestra gloria, la gloria de la Hermandad del Transporte, porque prácticamente lo hacemos todo, ¿no? Y para nosotros es todo un orgullo, ¿no? Pero bueno, esto viene en el mes de octubre, no en el mes de octubre, sino en todos estos meses de preparativos. Y es cierto que el otro día lo comentábamos, que qué raro era estar en mangas cortas y con este tiempo pues montando el acero del paso de palio, los ensayos, era todo muy extraño, ¿no? Pero sí que es cierto que lo estamos viviendo con mucha ilusión, sobre todo los más jóvenes de la cofradía y bueno, los más jóvenes y los más veteranos, ¿no? Estamos viviendo otra vez una cuaresma, que es cierto que hemos disfrutado todos los cofrades, pero que se nos ha quedado esa cosita con el Domingo de Ramos, en este caso sin poder ver a nuestra titular en la calle. Y además, yo creo que de una forma muy especial, porque se está volcando todo en la Reina del Transporte. Es cierto que durante la cuaresma, pues bueno, está el Señor del Consuelo en la Reina del Transporte y bueno, está la cosa como un poco más dividida, ¿no? Porque se trabaja para los dos, pero en este caso solo para ella. Y entonces, bueno, pues estamos viendo a los jóvenes cómo van a terminar de engalanar en la calle Merced, que va a ser una auténtica maravilla, como los jóvenes ya lo hicieron para la patrona y cómo lo van a hacer para la Reina del Transporte ahora, y todas las cositas que tenemos de cara al 12 de octubre con nuestra Reina del Transporte, ¿no? Has hablado de la calle Merced, a la hora de recogerse hay una sorpresa en esa calle, ¿no? Sí, de hecho esta misma al mediodía me ha llegado ya por parte del coro de Julio Pardo, que son los que van a interpretar la marcha de Manolo Marbizón, que se tenía que haber estrenado el Domingo de Ramos y no se pudo hacer. Pues bueno, el 12 de octubre se va a hacer el estreno de esta marcha detrás de la Reina del Transporte. Además, Manolo Marbizón nos va a acompañar todo el recorrido, va a ir en la presidencia del paso de palio. Manolo se enamoró de la Virgen en su momento y quiso tener este detalle con este regalo de esta marcha a la Virgen, ¿no? Y bueno, pues para este estreno el coro de mi buen amigo Julio van a ser los que van a cantar el final de la marcha con esta pequeña plegaria dedicada a la Virgen. Además de la marcha de la Virgen, se va a cantar la marcha de Campanillero y se va a cantar el Dulce Nombre de Farfán. O sea, creo que tres composiciones maravillosas. Y bueno, creo que va a ser un momento muy especial, ¿no? Que el coro de Julio Pardo esté en la magna de Jerez, yo creo que ya no solo para la Hermandad del Transporte, sino yo creo que es un detalle más donde se demuestra que las cofradías de nuestra ciudad pues están apostándolo todo, ¿no? Yo el otro día lo decía. Las cofradías de Jerez lo que no tienen lo están poniendo en la magna, y ahí yo creo que se está demostrando que cuando los cofrades de esta ciudad quieren algo, lo pueden hacer. Creo que siempre tenemos en nuestro corazón o en nuestra memoria lo que se hizo con el COVID,
que parece que ya ha pasado y que esto no ha ocurrido, cómo las cofradías se volcaron, cómo fuimos, yo creo que la parte más solidaria de la ciudad de Jerez, y eso no lo recuerda nadie, y cómo ahora, por ejemplo, con la Magna, pese a que nos guste más una cosa o menos otra, estamos dándolo todo y estamos poniendo el corazón en este bonito proyecto, y es que es algo de la Virgen. Entonces, bueno, con esto que quiero decir, cuando los cofrades queremos y nos unimos todos, se hacen cosas muy grandes. Y creo que lo que va a ocurrir en el 12 de octubre va a ser algo muy grande, que los cofrades vamos a poner nuestro patrimonio, nuestro cariño, nuestro corazón y todo lo que tenemos en la calle. La marcha es misericordia, ¿no? Misericordia. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Aunque tengo que seguir preguntando, pero Abraham, me gustaría también que nos hablara de esos detalles, porque el palio, háblanos un poquito de la banda, de los costaleros, hablar un poquito de todo para conocer, ¿no? Bueno, al final, bueno, somos una hermandad, como bien sabemos, no tenemos nuestro propio paso de palio, y de aquí, bueno, pues también, pues cada vez que voy a alguna entrevista o lo que sea, me gusta agradecer, evidentemente, porque la Hermandad de la Milagrosa, desde el minuto uno que nos pusimos en contacto con ellos, pues se volcó y nos dio que lo que necesitáramos. Nos ha cedido el palio de su cofradía. De hecho, coincide la salida de la Magna con el besamanos de su Virgen. O sea, están de culto esta semana, la semana que viene el besamanos. Va a llevar un detalle, porque nosotros hemos cedido una cosa para que ella la tenga en su besamanos y nosotros vamos a tener su palio. El manto se ha cerrado esta misma mañana, que es de la Hermandad de la Esperanza de la Veracruz de la Algaba. Ajá. Manto verde bordado, de Esperanza Caro. La banda, pues evidentemente no teníamos banda de palio, pues al final pues nos decantamos por, fíjate, no me sale ni el nombre, Guille, el Cantillana, perdón, la Soledad de Cantillana, grandísima banda, que también se volcaron desde el minuto uno. Estamos con el tema de cerrar el palio, no cerrándolo, se volcaron con nosotros y dicen, nosotros queremos tocar a Mercedes, y desde el minuto uno. Han tenido detalles, además, justamente cuando hemos sacado el tema de las velas para la Virgen, como han seguido teniendo detalles, gente componente de ellos, que la verdad es que se están portando muy bien con nosotros. Y la corona también nos la ha cedido la Hermandad de la Estrella de Triana, que compone, y después llevará su saya bordada, que nos hizo el amigo Ildefonso. Y un poco, bueno, todo este ajetreo de tener que estar fuera de casa, de tener tantas cosas prestadas. La Hermandad de Santa Genoveva nos ha cedido también la candelería, que es una hermandad mercedaria de Sevilla y tiene cosas mercedarias, y la verdad que tenía mucho significado para nosotros. Y bueno, la verdad, todo este ajetreo de cosas para allá, cosas para acá, un poco estresante, porque no es lo mismo tener tus cosas, tener cómo montarlo, cómo no. Y ayer llegó precisamente el palio ya a Jerez. Se empezará a montar esta noche y ya, bueno, pues el mismo domingo, bueno, ya estará, domingo o lunes estará montada la Virgen en su palio. Y bueno, un poco el ajetreo total. Sí que es verdad que, igual que hemos encontrado muchos sí y muchos no, con temas de peticiones, etcétera, quien se ha volcado con nosotros lo ha dado todo, o sea, a disposición. ¿Qué es lo que queréis? ¿Cómo lo queréis? Vamos, nosotros lo ayudamos, vamos, nosotros lo montamos. O sea, por ejemplo, de la Hermandad de la Milagrosa viene toda la priostía de ellos para montar palio. Prácticamente nosotros vamos a ser acarreadores y lleva cosas, pero la verdad que es bonito lo que decía ante Pau. Los que tienen lo están poniendo y están añadiendo cosas para que esto sea grande. Uh-huh. Y los que no teníamos, pues estamos intentando hacerlo lo más grande posible. Primero por nuestras imágenes. Y segundo, porque al final la ciudad de Jerez se lo merece. La ciudad de Jerez tiene una Semana Santa muy importante, que creo que va a venir muchísima gente a empaparse de cosas que no conocían, y que quizá, pues, si de esas 100.000 personas que se habla que vienen 80.000 de fuera, y de esas 80.000, 1.000 se enamoran de esta Semana Santa, ya hemos ganado. Ya hemos ganado. Uh-huh. Eso es un sumatorio a... Mira, a nosotros nos pasó lo del tema del 2019, con que salimos, no salió más nadie el Miércoles Santo. Nosotros tuvimos un salto de hermano brutal el año siguiente. Quizá mucha gente que no lo conocía al Señor en la calle, porque hay hermandades como la Amargura, como el Prendimiento, hay hermandades del Consuelo, las Tres Caídas, hay hermandades que tienen mucho tirón, y al final muchas veces dejas de ver otras cofradías en la calle. Pues quizá el verlo eso, pues da ese tirón a que deje el paso. Y yo creo que la gente que viene de fuera, que a lo mejor no conocía bien la Semana Santa de Jerez, pues esto va a ser una gran oportunidad para que se enamore de ello y para que salgan.
Sin lugar a dudas. La banda es La Soledad, ¿no? De Soledad de Cantillana. La Soledad de Cantillana. ¿En vuestro caso, Manuel? La Municipal de La Puebla, que este año ya el Domingo de Ramos no vendrán con nosotros porque se van con La Paz del Porvenir el Domingo de Ramos a Sevilla, pero bueno, para la Magna sí van a estar con nosotros. En el tema de los costaleros, en tu caso, ahora también me lo cuenta Abraham, ¿vienen costaleros de fuera para cargar? ¿Es una convocatoria abierta o no? ¿Es solo para los hermanos? En el caso de la Reina del Transporte son los costaleros de ella, costaleros del Misterio y hermanos de la Hermandad. Y sí que es verdad que bueno, se le ha dado, han podido entrar algunos costaleros de aquí de la provincia. Uh-huh. Pero sin embargo, en el caso de la Virgen del Silencio, son los costaleros del Paso de Misterio, pero hay un costalero de Almería, que es algo que de verdad que me llama mucho la atención, porque María Santísima del Silencio es una Virgen que, bueno, que no es conocida. Mercedes tiene más tirón, ¿no? Es una Virgen, pero en este caso María Santísima del Silencio es una Virgen que apenas se conoce y vaya. Viene una persona de Almería, viene gente de Cádiz, viene gente de Córdoba, a María, a Madre de la Iglesia, de la Hermandad de la Redención, lo mismo, ¿no? Gente de fuera y sobre todo, bueno, viene gente de Sevilla porque parte de la cuadrilla la compone gente de Juan Manuel Martín, ¿no? Capataz de los gitanos, los padres de demás, que es la persona que me va a acompañar en esta titular, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente de muchos puntos, además. Por otros compañeros delante de los ganadores, mucha gente de fuera la que está viniendo a nuestra ciudad. Yo creo que es otra forma más de vender la ciudad de Jerez, ¿no? Desde luego, no cabe. Y además, lo interesante de todo esto es las imágenes que se van a ver, ya no solo los traslados, incluso vosotros que estáis montando los palios, sobre todo Abraham, que sois nuevos en este sentido, sino por la calle, es que va a ser, cualquier estampa va a ser histórica y bonita a su vez, ¿no? Bueno, los cruces, ¿no? De muchos pasos de palo uno detrás de otro, algo parecido a lo del año 2000 con la Magna, pero ver, por ejemplo, la Virgen de los Remedios bajo palio, es espectacular. Uh-huh. Ver a la Virgen del Mayor Dolor saliendo de la capilla del Calvario, otra maravilla. La Virgen de las Lágrimas saliendo del Colegio de los Marianistas. La Virgen de las Mercedes, amor y sacrificio con capilla, con un acompañamiento musical. O acompañamiento, o sea que son muchos detalles. Bueno, la Virgen de la Hermandad de la Salud de San Rafael en un palio recién bendecida. En fin, me decían, ¿tiene tu estrés? Digo, pues yo no quiero saber de San Rafael. Por San Rafael. Porque yo se me caería el pelo ya del tirón. Claro, va a venir estampas inéditas que la ciudad vive en una serie de horas. Casi 12 horas con estampas de varios pintas, con palios de fuera, con palios de aquí montados de otra forma distinta, con esos flores distintos. Uh-huh. La Virgen de la Encarnación. De día. Que se va la banda, que es un mandón. De día. Es decir, de día con una banda y con un repertorio que va a estar estupendamente. La Virgen del Dulce Nombre con la banda de pila. Uh-huh. Y con, o sea, vamos a vivir momentos únicos que algunos, pues, gracias a vosotros, pues lo podremos ver, porque ese día no vamos a poder ver nada. Pero que se van a vivir momentos muy bonitos, ¿no? La verdad es que sí. Y sobre los costaleros, Abraham, que le preguntaba a Manuel y a ti te dejaba ahora. Nosotros abrimos. Manuel, es que de eso tiene más que yo. Bueno, me va a los pasos. Yo siento que me va a los pasos. Ya me han retirado, pero bueno. La verdad que el tema de los costaleros, nosotros abrimos la igualada, porque evidentemente no teníamos una cuadrilla de palio. Es verdad que el 90% ha sido la cuadrilla del Misterio, que hemos cortado de un palo para atrás y prácticamente pues, ya habíamos llenado el palio. Es verdad que este es un palio que tiene 35 costaleros, que no es de 30, como es lo normal, y bueno, se ha llenado con tres cuadrillas completas y ha venido alguien de gente de fuera, pero es verdad que nosotros, yo creía que iba a haber más gente de fuera que viniera, pero es verdad que es que la avalancha que ha habido en la ciudad ha sido brutal. Pero también es verdad que al final la cuadrilla va con tres cuadrillas, que es lo que yo no pondría más, evidentemente. Es verdad que tenemos un recorrido largo, porque hay que volver después a la granja. Nosotros decidimos ya después de recogernos en casa, porque ya palio prestado, lo otro prestado, quédate en casa de uno, ahora vuelve para otro. Dijimos, mira, nos vamos al centro para aligerar sobre todo la entrada, porque si no íbamos a tener que salir muy temprano, y recogernos ya en casa, porque creo que se merece llegar como reina a su barrio. Es verdad que está, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, está el Señor, es el Señor, porque el Señor ahora mismo es el centro de todos nosotros y de la hermandad, pero en el barrio está metiéndose muy fuerte María Santísima de las Mercedes.
El año pasado, siempre lo vuelvo a repetir, el Besamanos de la Virgen fue un auténtico espectáculo. O sea, como no había recordado yo, ni del Señor ni de ella nunca. Vino muchísima gente a verla. Es verdad que se le hizo una plegaria y estuvo precioso, pero vino muchísima gente. Yo no recordaba un Besamanos de la Virgen con tanta gente, ni incluso recién llegada. Y el tema de los costaleros, yo creo que, bueno, todo el mundo dudaba que no iba a haber costaleros para todos y creo que se ha visto sobradamente que va a haber costaleros para todos porque esta afición gusta, porque hay mucha gente que quiere conocerlo y hay mucha gente que quiere probarlo, quizás con otras herramientas, porque la mayoría de la gente de fuera de Jerez lo utiliza el costal y aquí la mayoría utiliza la molía y quizás pues por probar también otras herramientas. O sea que al final creo que va a ser todo lo que ha dicho Pau, un compendio de todo, de detalles, de cosas bonitas que van a aportar a la Semana Santa de Jerez. Bueno, vamos a continuar en el programa con dos regalitos para vosotros en forma de imágenes. Vamos a comenzar, si me lo permite, Abraham, por una chicota del palio del transporte, ya que el año pasado no tuvimos la oportunidad de disfrutarlo. Y bueno, lo vamos a compartir con todas aquellas personas que nos estáis escuchando y siguiendo. Cosa más bonita, qué luz más grande. A ver, compa, un poquito agaba. No se puede avanzar, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Recogido. La mesilla cortita, eso es. A ver, compa, agaba. Se monta el largo. Adelante. Abre más, compás. La tocayo, vamos a ir solo manita. Aquí lo atrás. Venga, más a la izquierda, adelante. A la derecha. Compás. Yo mando, todavía no. Bien, mi gente grande, ¿eh? Nosotros, ¿eh? A la derecha, adelante, Fran mío. Bueno, tranquilo, siempre caminando un poquito. Otro poquito largo. Largo, la derecha, adelante, corazón. Todas las cosas con mucha elegancia, como es ella, ¿eh? Como una regla. La derecha, adelante. Seguimos caminando. Por usted y por la Virgen, ¿eh? La de frente con ella. Venga, pues un pequeño aperitivo nada más, no sé, pues bueno, espero que haya gustado en casa, al igual que aquí a Manuel, y preguntarte sobre el manto. ¿Sobre el manto de la Virgen hay alguna novedad? Bueno, pues el manto estamos esperando, posiblemente el próximo Domingo de Ramos sea el estreno del mismo, pero bueno, hay que esperar, vamos a esperar que pase la magna y a ver qué ocurre. A priori parece que todo apunta a que el próximo Domingo de Ramos
la Reina del Transporte pueda estrenar ese manto bordado, pero bueno. Como un regalo hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, pues esperemos que sí. Y el segundo regalo, ya que estábamos hablando de regalo, el primero era de la Hermandad del Transporte, y en este caso vamos a ver imágenes del traslado que tuvisteis el 22 de septiembre, el primero, por cierto, de en torno a la Magna, desde vuestra sede hasta el convento de Capuchino. Vamos a empezar, empezamos casi los primeros y vamos a terminar casi los últimos. Pero lo importante es llegar, ¿no? No, había que aprovechar el tema del Rosario de la Virgen, porque si no iba a ser sacarla en Rosario y a la semana siguiente volverla a sacar para el centro. Y yo creo que estuvimos contentísimos. Hay estampas y imágenes que se ven, por ejemplo, a la altura del puente de Fátima, que son un espectáculo, y va la Virgen arropadísima de gente. Bueno, pues vamos a quedarnos con un fragmento, un pequeño fragmento de lo que sucedía en esa, en ese traslado y en esa jornada importante también para esta hermandad. Thank you.
sitio y aquí mismo. ¿Aquí, hermano? Sí. Pues la hemos disfrutado en Parihuela y ojalá que en ese palio, ¿verdad, Abraham, la veamos el día 12, ¿no? Seguro, seguro que sí. Ya, bueno, el curioso que quiera ya el día 7 la podrá ver, pero es verdad que estamos con ganas de verla en la calle, de ver los hermanos disfrutar en la calle y dando muchas mercedes. Ese manto no era el vuestro, ¿no? Estabas comentando aquí ahora. Ese manto nos lo cedió la Hermandad de la Viga. Es el de la copatrona de Socorro, tanto el terno como el manto. Uh-huh. La verdad que hay buena relación y le dimos, mira que yo, ¿por qué no nos deja esto que es una cosa bonita? Es de la copatrona de la ciudad y bueno, también sin problema. De hecho, había que arreglarle un par de cosas y yo te lo voy a arreglar y te lo doy arreglado. La verdad que muy contentos con todo porque, ya te digo, han sido muchísimas puertas abiertas. Muchísimas puertas abiertas. Bueno, pues decíamos que el 22 de septiembre tuvo lugar hecho, que fue un domingo, tuvo lugar el primer traslado, y en esta jornada de viernes, si todo marcha por los cauces normales, pues el traslado de la Virgen del Mayor Dolor también es protagonista.
En los momentos previos hemos tenido la oportunidad de estar allí y vamos a compartir con ustedes las imágenes de esos momentos previos de ese de esa parihuela bajo palio, no sé si se le puede llamar así, pero que van a disfrutar de una estampa que nos han recordado que bueno, pues para muchos les traen recuerdos del siglo pasado, concretamente de 1900 y poco, que fue cuando procesionaba de esa forma la misma imagen. Así que lo compartimos con ustedes. Bueno, pues insistimos, en estos momentos debe estar trasladándose desde su templo hasta la Real Capilla del Calvario y nos falta para completar el lote de traslados, el lote me refiero en esta semana, pues en la jornada del sábado tenemos que recordarles que la Virgen de la Estrella Coronada va a ser la que también se traslade, por lo tanto no va a salir de su sede y bueno, pues también queremos recordarles que en la jornada de este sábado se va a producir el dicho traslado a la parroquia de San Miguel, de donde va a salir el 12 de octubre
para participar en la magna. La imagen va a ser portada en Parihuela por un cortejo de hermanos que llevará acompañamiento musical, un quinteto de metales. Y bueno, pues la Virgen no sale del Colegio de San José debido a las obras, como saben, actuales en ese tramo de la Plaza Rafael Rivero, en todo ese entorno. Y una vez que finalice la magna, pues se va a recoger en San Miguel y regresará a su templo en la tarde del domingo, día 13. A las 8, desde la capilla del colegio, va a salir este sábado. Se recogerá en torno a las 9 y media en la parroquia ya referida. El itinerario: Plaza Nuestro Padre Jesús de la Sagrada Cena, San Marcos, Tornería, Sedería, Chapinería, Plaza de la Asunción, Letrados, Plaza Monti, Armas, Guarnido, Santa Cecilia, hasta llegar a la Plaza de San Miguel. Como digo, traslado de este sábado 5 de octubre, tampoco deben perderse. Entramos en la recta final del programa y me gustaría que añadierais alguna cosa que quizás no se haya dicho, no se haya contado, o algo que queráis aportar. Bueno, pues yo creo que todo el pueblo de Jerez y toda la gente que viene de fuera tienen que disfrutar esto desde el viernes, ¿no? Pese a los traslados que hemos tenido y que vamos a tener ahora en estos días, es más difícil que la gente de fuera venga por aquí, pero que el viernes y el sábado pues se disfrute, y sobre todo en los que no vayan a participar de los cortejos de las distintas hermandades que se mueven en la calle, que disfruten de las dolorosas que van a estar ese día en la calle, que respeten mucho todos aquellos que no son cofrades, porque esto es muy importante. O sea, yo creo que es importante que todo el mundo eche un cable a este evento tan importante que va a haber en la ciudad. Y bueno, que seamos portadores de la Virgen, ¿no? Que por encima de todo la Virgen es la que, entre comillas, es la que ha hecho esto, es todo por la Virgen, y tenemos que sacarla, como Abraham decía hace un rato, de la manera más digna posible, que vamos a dar testimonio en público de fe por las calles de nuestra ciudad, y que no perdamos nunca en el norte, ¿no? En todo esto, porque muchas veces lo perdemos por las ganas, por la fuerza, por la ilusión, pero que la Santísima Virgen es la que está en la calle, y pese a que esto sea un evento donde muchísimas personas van a salir beneficiadas, que estoy de acuerdo, y después de la Semana Santa, sobre todo como hemos tenido, ahora hay que aprovechar todo esto, pero que no perdamos, sobre todo los cofrades, el norte y la Virgen vaya por delante, ¿no? Y lo que a mí me compete, pues, a disfrutar mucho de mi Virgen, a disfrutar de cómo mi equipo va a hacerlo también. Estoy convencidísimo con las otras dos dolorosas que vamos a tener en la calle, pero bueno, yo tengo muchas ganas ya de que la Reina del Transporte esté en la calle, porque es mi vida, y espero pues poder disfrutar muy cerquita de ella como lo hago siempre, ¿no? Abraham. Bueno, un poco en la misma línea de Pau, vamos a estar ante uno de los eventos más importantes que puede haber o que han ocurrido en esta ciudad. El otro día mismo estábamos con la policía y nos decían que la magnitud del evento y de lo que va a haber, pues va a estar a la altura de grandes eventos, de grandes ciudades. Y creo que tiene que estar todo en torno a la Virgen. Todo lo que esté en torno a la Virgen es bueno. Y volvíamos a lo mismo de antes, Jerez Mariana, va siempre en torno a la Virgen. Todas las advocaciones grandes de Andalucía son marianas. Y al final, bueno, al final la que siempre está al ladito del Señor le dice: escúchame, por aquí, o cuídame a este, o cuídame a aquel. Una madre. Entonces creo que tiene que estar todo en torno a ella, y si está todo en torno a ella, pues seguro que saldrá bien. Y bueno, a mí voy a tener mi corazón dividido, evidentemente. Pero es verdad que en estos días hablándolo y estando muchísimo ahora en Capuchino, como he dicho, delante de la Virgen, pues es verdad que María Santísima de la Merced, no porque sea la titular de mi hermandad, pues va a ser una Virgen y una dolorosa muy importante de la ciudad. Porque creo que esa mirada atrapa a todo el que lo mira, y creo que va a ser una dolorosa muy importante. Y como dolorosa importante y todos los hermanos van a estar metiendo presión nada más que se recoja en la granja, pues creo que habrá que trabajar mucho, habrá que trabajar mucho más duro. Mira, os doy también una noticia que va a salir ya mañana. La hermandad pues durante 14 años hizo el Festival del Soberano Poder de Flamenco. Pues este año se va a recuperar y será el próximo 9 de noviembre en el Salón de los Espejos. Va un cartelón, va Capullo, Manuel de Cantarote, va Anabel Valencia, Fernando Soto, Felipe del Moreno. Va un cartelón, y todo esto al final la hermandad tiene que moverse, tiene que buscar fondos para agradecer a la hermandad, para agradecer su ajuar y su enseres.
y creo que si todos trabajamos, ponemos nuestra parte y su granito de arena, creo que todos estos sueños, todas estas metas, pues llegarán algún día. Pues Abraham, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte y a disfrutar. Muchas gracias a ti, buenas noches. Y no queremos despedir el programa recordándoles que hoy ha saltado la noticia de que ya tenemos pregonero para la Semana Santa de 2025, el cofrade y periodista jerezano David Puerto, al que desde aquí también felicitamos y bueno, pues que sepan que aquí lo estamos viendo, que ha sido designado por el Consejo Directivo como pregonero. Cofrade de las Hermandades de la Exaltación, Nazareno de la Entrega, Sagrada Mortaja y del Rocío de Jerez, es un orador habitual en los atriles desde 2011, en la que comenzaba un fecundo recorrido por las principales referencias pregoneras de Jerez, habiendo pregonado también fuera incluso de nuestra frontera. Actualmente es director de comunicación y marketing de Bodegas Cayetano del Pino y, aunando su vocación profesional con su pasión por la Semana Santa, ha creado esa web de información cofrade Ondas de Pasión, que dirige desde hace más de 14 años y en la que semanalmente emite su programa de radio llamado El Incensario. Bien, pues con esta noticia nos marchamos, no hay tiempo para más, les agradecemos que nos hayan acompañado y recuerden que les vamos a seguir acompañando, no durante el fin de semana, pero la semana que viene, que es justo la previa para ese sábado 12 de octubre, les seguiremos pues contando todo lo que rodea a ese día extraordinario para la ciudad. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. Adiós. Santísima Virgen María, protectora de esta tierra que os reza con devoción y con pasión os venera. Sois la dulce amparadora ante la que el pueblo reza desde que Dios hizo el mundo y con manos alfareras modeló las esperanzas, tiempos, luces y existencias. Sencilla Madre de Dios, auxiliadora perpetua, por vos suspira Jerez olvidando sus duquelas, por vos Torre de Marfil, por vos Madre de la Iglesia, consuelo de los humildes y razón de sus esencias. Sois la fe sencilla y pura, la penumbra en la bodega, sois el sol de los sagrarios cuando se encienden dos velas. Qué suerte teneros siempre guardiana de nuestras metas, cobijando en lo imposible a quien no encuentra candela. María, flor jerezana, madre santa y madre eterna, vos sois la madre de Dios y por vos lo que vos quieras.